El alcalde critica el voto en contra del Partido Popular en la moción sobre el ferrocarril. En el Día de Andalucía en San Roque se realizó la tradicional ofrenda floral y se renovaron las banderas andaluzas de los edificios municipales más relevantes. El alcalde asiste en Cádiz a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Autonomía Andaluza que se produjo el jueves. El Club Deportivo San Roque ganó este jueves al Sevilla Club de Fútbol C en el Manolo Mesa, una victoria deseada y necesitada para conseguir los 42 puntos que le dan la permanencia asegurada. Los días 8 y 9 de marzo se jugará el quinto torneo local de fútbol Chapas, Día de Andalucía, en Campamento. La prueba será puntuable para los jugadores federados. Las salas que albergarán en el Teatro Juan Luis Galiardo el legado del popular actor sanroqueño fallecido en Madrid el pasado 22 de junio están listas para ser inauguradas mañana sábado 2 de marzo, coincidiendo con el día de cumpleaños del actor. El Teatro Juan Luis Galiardo acogerá desde mañana exposiciones sobre su legado en 4 salas, 2 en la planta superior y otras 2 a la altura del acceso al patio de butacas. En las obras para adecuar las salas han estado implicados no solo el personal de la Delegación de Cultura, sino también la empresa multimedia que se ha encargado de la decoración de las salas. Y esos son los titulares que corresponden a este primer día del mes de marzo, el 1 de marzo y también el último de la semana. Estamos a viernes. Y en él les tenemos que informar que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha criticado el voto en contra que el Partido Popular emitió el pasado miércoles en la moción en defensa del ferrocarril, que trasladó al Pleno el Partido Socialista en nombre de los agentes sociales de la comarca. El punto 5.1 del Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de febrero en el apartado de mociones presentadas por los grupos políticos consistía en la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista sobre la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla. Se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno y USR y el voto en contra del Partido Popular. En la moción se propuso respaldar las alegaciones presentadas por los agentes económicos, sociales e institucionales de la Bahía de Algeciras al plan de infraestructuras, transporte y vivienda. Además, se insta al Gobierno de España a que atienda dichas alegaciones, que en los presupuestos generales del Estado de este año y del siguiente se doten presupuestariamente las obras y que el resto del ramal central, Algeciras-Tarragona, quede finalizado en la fecha comprometida ante la Unión Europea. El alcalde no entiende cómo el Partido Popular de San Roque puede votar en contra de la petición unánime de los colectivos económicos del campo de Gibraltar que han solicitado activamente inversiones del Gobierno central para mejorar la línea férrea inicialmente en el tramo Algeciras-Bobadilla. Todo el mundo en la comarca está reivindicando las mejoras de las comunicaciones ferroviarias como la forma de potenciar al puerto de Algeciras, uno de los motores de la economía en el campo de Gibraltar. Esas palabras del alcalde que, además, según él, los concejales sanroqueños del Partido Popular pusieron una excusa banal para no aprobar esta moción. No argumentaron nada coherente y solo se opusieron porque no querían quedar mal ante el gobierno central, que es de su partido, y al que no le importa nada el desarrollo económico del campo de Gibraltar, ya que prefiere apoyar la conexión ferroviaria levantina por sus intereses electorales. El primer edil entiende que no apoyando esta moción, los populares sanroqueños retiran su apoyo a la zona de actuación logística del puerto de Algeciras en San Roque, que estará estrangulada con la conexión ferroviaria del siglo XIX, mientras que en el Levante español es del siglo XXI. Ruiz Bois quiere que los ciudadanos sean conscientes de que el PP no apoya la petición de que el gobierno ejecute obras de mejora en la línea férrea que posibilite una mayor competitividad del puerto algecireño y de las empresas que en él trabajan. Y continuando en este tiempo informativo, también les informamos que la parroquia de Santa María la Coronada acogió este pasado jueves la tradicional ofrenda floral en la tumba del poeta José Cadalso, muerto en el último sitio de Gibraltar el 28 de febrero de 1782. Además, y para que lucieran en todo su esplendor, en el Día de Andalucía se renovaron las banderas de los edificios municipales más relevantes. La alcaldesa accidental Dolores Marchena, junto a miembros de la Corporación Municipal y al cronista oficial de la ciudad, Antonio Pérez Girón, depositaron flores en la tumba del poeta y escritor José Cadalso, cuyo cuerpo se encuentra enterrado en esta iglesia. José Cabrera, concejal del PP,
adjetivizó al poeta como un personaje universal, como artista y como persona. Cadalso representa a la alta burguesía gaditana ilustrada que generó la Constitución del 12, la Constitución que vino a abolir los principios feudales y a amparar un mundo futuro de libertad. Cadalso, que era hijo de unos comerciantes con las Indias y con Inglaterra, era huérfano y se educó, por indicación de su familia, se educó en Inglaterra. Y al final muere en San Roque, en el sitio del Peñón de Gibraltar. Por tanto, es un modelo tanto de personaje universal por el movimiento literario, de personaje universal por su tinte liberal, que fue uno en el momento de la Constitución del 12, y es un ejemplo porque fue un ilustre gaditano y sanroqueño de adopción en sus últimos momentos. José Vera, teniente alcalde del ayuntamiento, apuntaba la obligación del consistorio de realizar este tipo de actos. Bueno, cumpliendo con la tradición, ya que este equipo de gobierno y esta corporación no solamente tiene la obligación de trabajar y de hacer todo lo que pueda y esforzarse por mejorar la vida del ciudadano, sino que también entre ellas pues está esa obligación protocolaria con aquellas personas, como fue el coronel Cadalso, que tanto dieron no solamente al municipio de San Roque, sino a la historia de Andalucía y de este país. Por su parte, Dolores Marchena, alcaldesa accidental, felicitó a todos los sanroqueños con motivo del Día de Andalucía y apuntó las actividades que se habían organizado con motivo de este día. Sí, la verdad que a nivel institucional no podíamos dejar de celebrar este 28 de febrero, reconocimiento del Día de Andalucía, y así lo hemos hecho con los actos que teníamos previstos para el día de hoy. Aquí en la parroquia Santa María Coronada, por ejemplo, hemos hecho el homenaje a José Cadalso, la entrega floral, y por supuesto en todos los edificios emblemáticos de San Roque pues están ondeando las banderas de Andalucía en el día de hoy, y desde aquí, por supuesto, felicitar a todos los andaluces y andaluzas en este día y que lo disfruten, por supuesto. Además, varias asociaciones de vecinos y colectivos del municipio habían organizado diversas actividades lúdicas para celebrar el Día de Andalucía, pero ante la previsión del mal tiempo, los trasladaban para el fin de semana. El Pleno de San Roque el pasado miércoles 27 aprobó por unanimidad de los asistentes el manifiesto en defensa de la autonomía de Andalucía. En base a ello, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, junto a otros ediles de la corporación, asistieron el pasado jueves en Cádiz a la manifestación convocada por la Plataforma en Apoyo a la Autonomía Andaluza. El alcalde se mostró sensible con el llamamiento realizado por Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, en defensa de nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto de Autonomía. El alcalde manifestó que estaban materializando el apoyo que se dio en el Pleno a este manifiesto, ya que se comparten sus objetivos de una Andalucía fuerte y respetada dentro de una España plural y diversa, pero unida y en la que todos tengan los mismos derechos, sin privilegios de ninguna clase y sin sufrir ningún tipo de discriminación. El manifiesto se ha defendido en las 8 manifestaciones que tuvieron lugar el jueves en cada una de las capitales de provincia andaluzas con motivo del Día de Andalucía. El ejercicio de la autonomía y del autogobierno ha posibilitado desarrollar un marco competencial propio y ha sido crucial para que Andalucía alcance un alto grado de cohesión territorial y social gracias al desarrollo de las infraestructuras y los avances culturales y tecnológicos que han llegado al conjunto de la población, así como al impulso de unos sistemas de igualdad y protección social y unos servicios públicos eficientes y de calidad. Pasamos ahora a un momento publicitario, tras él les seguimos informando.